Environmental law constitutes one of the specialization areas marked by the next award winner, standing out for its work and knowledge in the agri-food law sector. Among the services provided to its clients, it is worth mentioning agri-food companies' advice, water transfers contracts, environmental consultation, mining research procedures, or forced expropriations. The European Legal Award 2019 in agricultural law goes to Gutiérrez Labrador Abogados, receives the award Carmen Gutiérrez Labrador, partner and director of the law firm, and presents the award Natalia Sotelo, coordinator of the European Legal Awards. Buongiorno, good night, good evening. Quisiera agradecer a todos que hayáis confiado en Gutiérrez Labrador y nos hayáis dado este premio. La estatuilla es muy representativa de lo que hacemos los abogados. Soportamos los problemas de la gente y tratamos de ayudar al mundo. En Gutiérrez Labrador, además, hacemos un derecho ambiental, derecho de aguas. Y hoy estamos aquí por dos patas fundamentales. En primer lugar, el equipo tan estupendo que tenemos, que son personas súper comprometidas con el despacho y con la innovación constante. Y en segundo lugar, con los clientes, que son nuestra pata fundamental. Llevan 28 años confiando en nosotros y esperamos que lo hagan mucho más. Muchísimas gracias. Thank you very much.